¿Para usted sería grato permanecer acá o regresar a donde estaban? Bueno, para nosotros mejor allá, porque la gente allí entra por muchas cosas. Compra su dólar de papa, su dólar de tomate y su canastillo. Una gente de canasto de elote no va a venir aquí, una mano de elote no va a venir aquí. Sí. Está muy lejos. Decepcionado, se denota el grupo de vendedores de elote, que hoy se han reubicado en el mercado número 5 por decisión del alcalde Dr. Luis Ernesto Ayala Benítez y su Consejo Plural de Nuevas Ideas. Así lo expresó en una conversa el señor Santos Castillo, quien no la pasa bien junto a sus colegas. Pues la situación de nosotros, como veo, estamos mal. Mal en la situación que aquí no estamos vendiendo. Entonces, y yo no sé por qué con los eloteros la han agarrado de mandarlos para un lado y otro hasta... Aquí por las 350 los mandaron la vez pasada, hicimos champas, las deshacimos porque no dio pues. Cuando nosotros tenemos puestos donde estamos ubicados con los elotes, y esto que él está haciendo es para la gente que no tiene puestos, que anda en la calle, ¿verdad? Entonces, y ahí están unas partes que las cantinas, porque no las cierra el señor, o ve cómo hace ahí, pero la gente le está evitando de que nosotros le estemos entregando su producto en el lugar donde ella lo busca, pues porque para ella aquí están largos los microbuses, aquí solo gente de carterita sube al bus, carga no quieren subir. Entonces nosotros esta situación nos va a molestar porque aquí los ha mandado a este rincón. Caballero, pero dijeron de que muchas rutas de autobuses iban a pasar por el número 5. Ajá, bueno, ahorita está entrando la 350, Utualito está entrando la 350 de Puerto Parada, pero esa gente hasta aquí no viene a buscar. Está viniendo ralita la gente que es de este sector, pero la que agarra un bus y agarra otro, y esa gente que paga más, pues. ¿Cuánto ha vendido usted? No, ahorita solo hemos vendido una red y la mitad y tenemos el otro poco en las redes. Así es que nosotros aquí, pues la situación así como va, los va a afectar bastante. Pensaron que su petición no solamente iba a ser escuchada, sino también tendría una respuesta favorable de parte del Consejo Plural, pero a la fecha esta misma ha sido denegada. Mire, por el momento no estamos en época invernal, pero uh-huh. Y siempre van a estar a la intemperie porque se van sí. A mojar en su momento también. Sí, también eso. ¿Qué les han dicho? Bueno, que aquí podemos dejar, querían que dejáramos las cosas adentro, pero ese es otro trabajo. Aquí cuando alguien menea las cosas, pues usted tiene que pagarle más. Entonces a nosotros en muchas cosas los está perjudicando con lo que le está haciendo. En la reunión dijeron que esta medida era para favorecerles a ustedes como eloteros. No los está favoreciendo, porque él los está haciendo venir hasta aquí. Cuando este mercado, pues si él metiera a toda la gente que está en el mercado para acá, la gente lo que busca es todo que esté junto, todo lo que tratamos de verdura, lo que es del campo. Entonces no han venido todos, pues. No, aquí solo los han traído a nosotros. ¿Y no dijeron ellos de la alcaldía de que toda la gente iba a venir para acá? Pero ¿de dónde cuándo están haciendo eso? Que solo los eloteros y los eloteros como que nosotros estuviéramos impidiendo el pasaje allá donde estamos vendiendo. Ni de la calle principal sacaron a gente, sino que lo que hicieron, que la retrocedieron para adentro. Pero dijeron de que también unas champas iban a hacer ustedes acá por puesto. ¿Y qué pasó al final? Bueno, porque ahorita ellos pues no los han dado ninguna autorización de hacer las champas, solamente de tener los elotes aquí en el puesto. ¿A qué les va a tocar asolear el producto? Sí. Porque cuando ya venga el invierno el sol va a cambiar de rumbo y los vamos a solear. Y aquí pues no vendemos nada. Detrás de un comerciante de lote hay una familia. Por tanto, ellos solo piden una oportunidad de permanecer en el lugar idóneo para desplazar este producto y de esa manera asegurar la alimentación para sus hogares. Con imágenes de Francisco Medrano informó Eliseo Argueta.